Tengan todos muy buenas tardes, bienvenidos. Nos ponemos de pie para empezar nuestra santa misa. Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Buenas tardes. Estamos aquí reunidos, somos un pueblo de peregrinaje. Ahora vengo del desfile. Hubo este desfile en honor de la Virgen de Guadalupe, ya en el centro, muy bonito. Y es muy natural para nosotros, el pueblo de Dios, caminar como porque bien, en toda la Biblia hay éxodo, ¿no? Es el pueblo de Dios que siempre, cuando se recuerdan haber sido liberados de la esclavitud y pasar por el desierto a la tierra prometida. Y las lecturas de hoy, mucha indicación así, de que Dios quiere hacer una llanura y un lugar pacífico para pasar por el desierto de esta vida a la tierra prometida de la salvación. Empezamos esta celebración pidiendo perdón por nuestra falta de fidelidad en el camino hacia Dios. Pedimos su perdón. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo. Antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de su presencia. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Baruc. Jerusalén, despójate de tus vestidos y luto y aflicción, y vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno. Porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia y gloria en la piedad.
Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, levanta los ojos y contempla a tus hijos, reunidos de oriente y occidente, a la voz del Espíritu. Gozosos porque Dios se acordó de ellos, salieron a pie, llevados por los enemigos, pero Dios te los devuelve llenos de gloria, como príncipes reales. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios, porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia. Palabra de Dios. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor, y estamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. ¿Cómo cambian los ríos de la suerte del desierto? Cambian también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando, vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios, y siempre que pido por ustedes, lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la causa del Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración por ustedes: que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En el 15º año del reinado de César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanías, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados. Como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías: ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Toda valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados. Y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Todos los hombres verán la salvación de Dios. Jesús predica y San Lucas explica que todo lo que se esperaba, esto de tener un éxodo por el desierto para llegar a la tierra prometida, todo se cumple con Jesús. Jesús llega y trae la salvación. Jesús es el rey esperado que iba a venir para guiar su pueblo por el desierto de la vida hacia la tierra prometida del cielo. Y como dice aquí, todos los hombres verán la salvación de Dios. Todos los hombres, dice en español, pero en inglés, it says all flesh, toda carne. Porque literalmente en el hebreo, en el griego del original del Evangelio de San Lucas, dice toda carne verá la salvación de Dios. ¿Qué carne? ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿Qué es? ¿Qué es carne? Somos nosotros. Carnal, ¿no? Se dice, ¿sí o no? Un cuate, un hermano, un amigo, ¿no? Y la carne, ¿qué es? Somos nosotros, los seres humanos en este planeta, en esta tierra. Dios quiso bajar desde el cielo para más abajo de los ángeles. Nació de escuincle en el portal. Dios se hizo carne. Entonces, toda carne que somos nosotros, ¿sí o no? Chile con carne, ¿no? Somos nosotros. La carne humana. Entonces, y nuestra santa religión es todo muy carnal, muy incarnacional. La incarnación, ¿qué es incarnación? Es chile con carne. No, es decir que Dios se mete en la sopa, no, en la mezcla de la humanidad. Y entonces toda humanidad verá la salvación de Dios.
Entonces nosotros, y ángeles no tienen cuerpos, son seres espirituales, pero Dios quiso ser hombre entre nosotros. Entonces, es la buena nueva y San Lucas enfatiza esto mucho, porque San Lucas era uno de los autores del Nuevo Testamento. En la parte más nueva de la Biblia, que es el Nuevo Testamento, lo que habla de Jesús, hay varios autores, ¿sí o no? Los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego hay también San Pablo, que escribió muchas cartas ahí, y luego otras, Santiago y San Pedro y San Juan también escribieron cartas. Entonces, de todos los autores del Nuevo Testamento que escribieron de Jesús en la Biblia, solo uno era extranjero. Solo uno no era judío, no era de la raza judía. No era del pueblo de Israel. Era de Canadá. No, bien, era del norte. Era de un país más al norte de Israel, de Palestina, Siria, Antioquía. San Lucas era un gentil, es decir, que no era de la raza del pueblo de Dios escogido, el pueblo escogido, era extranjero y era convertido al judaísmo. Estaba estudiando el hebreo y todas sus profecías. Quería conocer las escrituras de este país de Israel y luego, cuando empezó a oír de que las promesas, las profecías del Antiguo Testamento, de los escritos de ellos, ya habían sido cumplidos las predicciones de los profetas, que este Jesús era el cumplimiento y todos los milagros y todo esto, San Lucas compró un boleto para ir. Después de que Jesús se fue al cielo, murió, resucitó, ascendió en el cielo, San Lucas, como que era doctor, medio rico, era un doctor. Y entonces tenía quizás el dinero y el tiempo, tenía como la capacidad de dejar su país y ir en Tierra Santa para entrevistar a todos los apóstoles y los que conocían a Jesús. Y luego escribí a la Virgen María también, seguramente, porque solo San Lucas escribe un evangelio que tiene muchos detalles del nacimiento de Jesús y la Virgen María y todo eso. Entonces, este año es el año de San Lucas. Empezando ahora con el viento, cada domingo casi vamos a escuchar San Lucas. Entonces, para su tarea en la casa pueden leer San Lucas, porque en este año vamos a hacer estudios de Biblia sobre el evangelio de San Lucas, porque es muy interesante. Y era como nosotros, era mexicano, no era judío, era como uno de como nosotros, una persona de otro país, que nosotros tenemos que como tratar de entender todo lo de este pueblo de Israel y sus escritos antiguos y todo esto. Pero vale la pena porque profecías antiguas, hace 3,000 años, había como muchos profetas que anunciaron un gran rey que iba a venir, y luego hace 2,000 años Jesús era el cumplimiento. Entonces, Jesús es el único gran fundador de religión que fue predicho. Otras religiones no tienen esto, solo nuestra religión, nuestro Jesucristo, nació hace 2,000 años. Pero había muchos escritos antes de Jesús que profetizaron su venida, que predijeron su venida, que anunciaron de antemano su venida. Mohammed, nada. Buda, nada. Confucio, nada. Ninguno, solo nuestra religión. Por eso estamos aquí, porque somos muy inteligentes, ¿sí o no? Sabemos, nuestra religión es la verdadera. El Antiguo Testamento es el más grande comprobante de nuestra religión, porque todo, como predice, hay muchos simbolismos
de cómo iba a ser Jesús. Y también con las profecías de Juan Bautista, cómo iba a ser Juan Bautista también. Muchas promesas bonitas. Quiero también hablar de la primera lectura de Baruch. Quizás pueden abrir sus misalitos. Porque en el misalito tenemos la primera lectura de la carta del libro de Baruch. Es en la página 18 de su misalito. Y tiene muchos como profecías, promesas bonitas que fueron cumplidos, que van a ser cumplidos también en el cielo. Muchas cosas bonitas. Y todo tiene que ver con el hecho de que el éxodo, traer el pueblo de Dios por el desierto al paraíso, a la tierra prometida, todo esto va a ser cumplido para nosotros también. Y todo esto es bonito porque tiene que ver con, son promesas para ser humano, para persona humana, para la carne, ¿no? La carne humana. Entonces que muchos como promesas, por ejemplo, algo bonito para la carne humana, para nosotros es vestirnos, nos gusta vestirnos, ¿sí o no? Pero esta lectura aquí dice, pueblo de Dios, despójate de tus vestidos de luto y aflicción. Quítate lo triste y vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da. Entonces Dios quiere revestirnos de gloria. Dios quiere como que hacernos como príncipes y princesas en el cielo vestidos. Y hasta va a decir también, envuélvate en el manto y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno. Y también, no es buena traducción, en el original dice una corona, una diadema con el nombre de Dios ahí. Entonces los que llegan al cielo van a estar vestidos así y van a tener como una corona. Porque si somos hijos de Dios, Dios es el gran rey. Entonces eres princesa, eres príncipe, somos de sangre real. Y entonces vamos a tener coronas, God, que dicen Dios aquí, es lo que dice, con el nombre de Dios ahí. Porque vamos a ser de la familia de Dios. Y luego, ¿qué más dice? Luego, ponte de pie, Jerusalén. Sube a la altura, levanta los ojos, y ahí dice en el original, otra vez no es buena traducción, en el inglés también dice, mira al este. Esperaron siempre el Mesías que iba a venir del desierto, por el desierto del este. Y también cuando Jesús llegó en un burro, sabemos, entró en la ciudad del este. Entonces, como dice aquí, levanta los ojos y mira que ha de venir su Mesías, su Rey. Entonces, levanta los ojos y contempla tus hijos reunidos de Oriente y Occidente. Entonces, una promesa de que todos los hijos de Dios van a ser reunidos del este, del oriente, de China, de México, de California, que entonces una promesa tan bonita. Y luego dice también, ponte de pie, y luego gozosos, porque Dios se acordó de ellos. Y dice que salieron a pie, llevados por los enemigos, porque los israelitas fueron esclavizados, ¿sí o no? Y salieron de su país de pie, como esclavos en cadenas. Pero dice que volverán como entronizados, como en un carro, como un rey está como cargado por sus esclavos. Así un rey
y vamos a hacer, vamos a entrar en, el, en la tierra prometida, vamos a volver así, como dice aquí. Pero Dios te lo devuelve llenos de gloria, como príncipes reales. Entonces tenemos que comportarnos como hijos de Dios, si queremos todo esto, la gloria de la filiación divina, ser hijos y hijas de Dios. Entonces, ojalá que nos comportamos así, y ahora comulgando, y con la confesión que Dios nos perdona, nos limpia, entonces nos llena del Hijo de Dios, el cuerpo de Cristo. Entonces, ahora así somos dignos, entonces, de todo esto. Y luego el Salmo, hoy dice, el Señor ha hecho, que Dios ha hecho cosas grandes por nosotros, ¿no? Es todo el chiste de las lecturas de hoy. Entonces, muchas profecías de la venida de Dios y de su salvación, y todo fue cumplido con Jesucristo. Sabemos también que estamos en esta semana, vamos a celebrar la Virgen de Guadalupe, y vamos a tener en el fin de semana ciertas celebraciones, pero también el viernes les invito a venir a una plática que vamos a hacer en el Salón Guadalupano. Salón Guadalupano, el viernes a las 7 vamos a hablar de todas las profecías, porque también antes de que llegó la Virgen de Guadalupe en el año 1531 apareció Juan Diego, pero ciertos años, como 20 años antes de esto, los reyes de los aztecas, Moctezuma, su hija, Nezahualcóyotl, tienen mucho rato para aprender sus nombres, ¿ok? Entonces vengan para aprender, porque ellos tuvieron sueños y como profecías, antes de la Virgen de Guadalupe llegó para saborear de antemano, ellos fue predicho, ¿no? La venida del milagro de la tilma y el milagro de la Virgen de Guadalupe. Y ella, su imagen es de una emperatrice, una reina azteca. Entonces, ella es revestida de gloria. Y nosotros también, que también tenemos a Jesús, somos también miembros gloriosos y reales de la familia de Dios. Nos ponemos de pie y proclamamos juntos nuestra fe católica. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con la confianza de hijos de Dios, nuestro Rey Celestial, presentemos nuestras
necesidades y peticiones. Para que la iglesia esté como Jerusalén en las alturas, proclamando con un corazón puro la palabra del Señor, y para que jóvenes valientes respondan al llamado de Dios a la vida consagrada, el diácono y el sacerdocio, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Para que cada nación se prepare para el día de Cristo, trabajando por la justicia, la paz y el bien de todos, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Para quienes están alejados de sus familias, se perdonen y se reconcilien, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Para que esta comunidad salga y proclame la venida del Señor a través del amor y la caridad, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Para que los enfermos y sus familias, amigos y cuidadores conozcan la sanación de Dios, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Para quienes han muerto, incluida Josefina Beltrán Orozco, se regocijen en la salvación eterna de Dios. También oramos por las víctimas de la pandemia y por Ofelia Contreras, Evangelina Maldonado, Becky Montel, Catherine Nischburger, Leonila Zavala, Bárbara Engström, fallecidas recientemente. Roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Padre Santo, escucha las oraciones de tus hijos que ofrecemos en el nombre de nuestro hermano Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable al Señor, el Padre Todopoderoso. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas. Y puesto que no tenemos merecimientos en que apoyarnos, socórranos el poderoso auxilio de tu benevolencia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Cristo, Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna.
para que cuando venga de nuevo, en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de misericordia traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Myron, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 te alabamos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes.
meditamos la antífona de comunión. Levántate, Jerusalén, sube a lo alto para que contemples la alegría que te viene de Dios. Oremos. Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntese, por favor, por los anuncios. Este miércoles es día de precepto para venir a misa, entonces va a haber misas en inglés el día 8, es la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Entonces el miércoles hay misas en inglés, pero la misa en español va a ser la vigilia, va a ser el martes a las 7 de la tarde. Siempre tenemos misa cada martes en la tarde, pero vamos a tenerlo a las 7 para esta solemnidad y día de precepto. Entonces pueden venir si quieren venir en español, tienen que venir el martes a las 7 aquí en la iglesia. Luego, el siguiente día, hay misas en inglés a las 7 de la mañana, a mediodía, 12:15 y luego a las 5:30 de la noche también la misa en inglés. Pero la misa en español, otra vez, va a ser el martes para Inmaculada Concepción, Nuestra Señora concebida sin pecado. Es el día de este país. La patrona de México es la Virgen de Guadalupe. La patrona de Estados Unidos es la Inmaculada Concepción. Pero en el mundo entero es día de precepto, el 8 de diciembre. Pero vengan la vigilia para celebrar en español si quieren. Bien, es bonito la vigilia de una gran fiesta, de una gran solemnidad celebrar. Entonces, les invito para la vigilia de la Virgen de Guadalupe. Es siempre el 12 de diciembre cada año, pero este año cae en domingo. Entonces, vamos a celebrar más bien algo muy bonito en la noche. Vamos a tener la vigilia de la Virgen de Guadalupe, vamos a tener una misa, como siempre tenemos misa a las 7 de la noche aquí en la iglesia. So este próximo sábado, vénganse para celebrar a la Virgen de Guadalupe a las 7 de la noche, el sábado 11 de diciembre. Y después vamos a tener una serenata con el coro La Rondalla de nuestra parroquia. Van a ayudarnos a alabar a la Virgen por un rato después de la misa. Luego vamos a tener refrescos, va a haber pan y chocolate y también tamales y refrescos para
todos y después una hora santa aquí en la iglesia. Vamos a como rezar, podemos rezar hasta medianoche como hacen en México, ¿sí o no? En México, en la villa, celebran toda la noche, ¿no? La vigilia, ¿no? Del gran día. Y como es domingo, no podemos hacer tantas cosas el día domingo, pero si no pueden venir el sábado de noche para celebrar, también si vienen igual a la misa de 12:15, esta misa, la semana próxima también vamos a tener cantos a la Virgen y después de la misa, como también cantos y refrescos también después. Pero vamos a tratar de hacerlo muy especial en la noche, ojalá que puedan venir para la vigilia en Nuestra Señora de Guadalupe, que es el sábado, este sábado a las 7 de la tarde aquí en la iglesia. Vamos a hacer un rosario también a las 6:30 aquí en la iglesia antes de la misa, como siempre. Luego tenemos otros anuncios. Hay un curso para personas casadas en inglés que en este país, en esta parroquia, digo, hay personas que lo hacen. Es algo muy bonito en inglés, si saben inglés y es una pareja que quiere crecer en su matrimonio, pueden ver el boletín para información. La segunda colecta hoy es para los edificios, mantenimiento, y la semana próxima habrá una colecta, segunda colecta para los religiosas y sacerdotes jubilados, para los que han servido a la iglesia y son en su retiro, su jubilados. También va a haber un cardenal en San Francisco el miércoles, si algunos quieren ir para ver un cardenal de Australia que va a dar una charla. Conozco a un sacerdote en una parroquia ahí y se llama George Pell, es un santo, un cardenal, pero fue encarcelado injustamente, fue acusado y no era cierto y sufrió mucho. Entonces hay hojas aquí a la entrada que pueden llevar si quieren quizás ir allá para ver este cardenal, que es una plática gratis que va a dar ahí en una parroquia en San Francisco. Ahora nos ponemos de pie para pedir la bendición de Dios. Ah, se me olvidó. El viernes también, como dije. Si pueden venir también el viernes, vamos a estar a las 7, no, 6:30. De 6:30 a 8:30, como 2 horas de como reflexión, oración, reflexión, pláticas sobre las profecías y los acontecimientos de la aparición de la Virgen de Guadalupe y también el simbolismo de la tilma, todo lo que significa. Si quieren saber más de la Virgen de Guadalupe, pueden venir también el viernes para como una clase, pero va a ser también algo espiritual y refrescos también en el Salón Guadalupano este viernes, si quieren venir a las 6:30. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso os bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Amén.